He nacido en un oscuro barrio de San Juan en 1811. Por eso tengo casi la edad de la patria. La imagen indeleble de la pobre casa de mi madre se presenta porfiadamente a mi espíritu. Sus adobes y tapias pudieran computarse en varas de lienzo tejidas por sus manos. Don Ignacio Rodríguez fue mi maestro. A su escuela acudí durante 9 años sin faltar un solo día. Tal vez por eso, al abandonarla, abracé para siempre la sagrada profesión de maestro. Entré en la amarga senda de la política. Conocí el campo de batalla, la cárcel y finalmente el bestiario. Peregrino bajo el cielo de Chile fui, minero, periodista. Escribí algo bueno entre mucho indiferente. Facundo es un libro extraño. Lo hice para fustigar una época, pero el amor a mi tierra y a mis paisanos me traicionaba en cada línea. De vuelta a mi tierra, mis soldados de Urquiza en el ejército grande. Triunfamos. Pero yo caí derrotado. No había llegado mi hora y tuve que emigrar otra vez. Mi dominguito, mi hogar en Chile, eran un aliciente. Deseaba regresar. Tenía 44 años cuando retorné a San Juan, pero tampoco iba a tenerme mucho tiempo allí. Ya termino. ¡Sal para acá! ¡Tu tata lo tiene contado! ¡Después te lo traigo! ¡No, coso de porra! ¿Ven cómo era verdad? Mi padre se va a Buenos Aires para ser presidente. ¿Ya dije? ¿Lee? Para que no digas que son inventos míos. Domingo Faustino Sarmiento, futuro presidente de los argentinos. ¿San Domingo? ¿Cómo? ¿Qué? A ver. ¿Quién lo hizo? ¡Este! ¡Este gobierno! ¿Usted cree que somos nosotros, nosotros? ¿Quién no lo conoce al loco Sarmiento? Ahora va a ser presidente de la basura. Antes debería darse una vuelta por Paraná para tantear la situación. No embrome con Sosega. ¿Qué quiere? ¿Que vaya a hacer el morrer con los perros de Urquiza? El general tiene 13 provincias contra Buenos Aires. Los porteños no son tan de fiarse. Yo soy una mula sanjuanina y ni ellos ni nadie me harán perder la senda. Que me den un poquito así de calce y ya verán cómo le hago un hijo macho a la historia de este país. Sin embargo, usted como provinciano debería estar con la Confederación y no con los porteños. Se equivoca, amigo. Yo soy porteño en las provincias, provinciano en Buenos Aires y argentino en todas partes. Muy bien dicho. Yo no echaré leña en la hoguera. Voy a luchar por la unidad nacional. Pero es que Videla, como todos nosotros, quisiera que usted se quedase aquí y fuera nuestro jefe. Queda Verastán, que es el hombre que San Juan necesita. Gracias. Pero vos te vas porque la aldea es muy chica para tu fuerza.
Ya te está haciendo falta la nación entera. Ser presidente. No le estimulen las pasiones a don Domingo. ¿Por qué no? Solo las pasiones sirven para sacudir las sociedades y regenerarlas. Tengo la paciencia del presidiario. Alguna vez seré presidente. Cuando quiera, don Domingo. Bueno, ya es hora. Gracias por todo, amigo mío. Hasta pronto. Hasta la vuelta. Buen viaje. Buena suerte. Esperamos un poquito así. ¡Juan! ¿Ya te vas? Ya, Benita. No me grites que no soy sordo. ¿Cargaste las petacas? Por supuesto. Un sarmiento no falla nunca. Anda, espérame las espaldas. Madre, no va a dejar el trabajo ni para despedirse de su hijo. Ya estoy acostumbrada. De ese muchacho no has hecho otra cosa que despedirse. No se ponga así. Será la última vez. ¿La última vez? Tenías razón. No voy a durar mucho. Ya empezó. Usted va a vivir un siglo. No pido tanto. Me conformo con que Dios me dé aliento para terminar ese corto. Lo vas a necesitar. Me han dicho que en Buenos Aires hace mucho frío. Esto es lo que le hace mal. Déjese de trabajar inútilmente. ¿Cómo crees que se levantaron estas paredes? Además, con el permiso de Dios, yo hago lo que se me antoja. ¿Y? ¿Nos vamos o no nos vamos? ¿Hasta cuándo se cree que un sarmiento puede estar esperando? ¡Cállate, mi lenguado! Apenas hizo un patiño. Andaré la trompeta. ¿Dominguito? ¿Quién sabe dónde andará? Está más callejero que en Chile. ¡Dominguito! ¡Dominguito! ¡Voy! ¿Esa ropa? ¿Y ese ojo? Estaba aquí jugando. ¿Jugando, eh? ¿Ha hecho sus deberes? ¿Dónde está su cuaderno? Acérquese. ¿Fue por esto que se peleó con sus amigos? Yo haré mi obra si puedo. Y si no, recuérdelo bien. Queda usted para cumplirla. Pero para eso es necesario que estudie, que tiene muchos cuadernos como este. Y basta de lágrimas. No llore. Un hombre como usted, una vez que lo haya terminado, mándemelo a Buenos Aires. Cuando me ponga pantalones largos, se lo llevaré yo mismo. Eso es. Y ahora quédese aquí, para que no se diga de usted ni de mí, como flojos. Hasta pronto, Benita. Abrazar, se encomienda a todos los míos. Puedes irte tranquilo. Sé que no nos veremos más. Vivirá un siglo, le he dicho. Quiero que me prometas algo. Cuando quieras llamar, te encuentres donde te encuentres. Tendrás para acompañarme a dejar esta vida. La culpa la tengo yo por mimarla tanto. ¿No me lo quieres prometer? Bueno, bueno, se lo prometo para que no siga quejándose. Adiós, buen amigo. Vamos ya, Nicasio. Sarmiento, ¿qué es esto? Tengo que hablar con usted, señor ministro. Pudo haber esperado. ¿Todavía más? Hace 20 años que estoy esperando para servir a mi país. Discúlpeme, Soto. ¿Cómo no, doctor Portela? Soy de los que todavía creen que no hay educación sin paciencia.
Y yo soy de los que ya no tienen paciencia para aguantar que el pueblo siga sin educación. ¿Qué quiere decir? Que necesito ser nombrado director del departamento de escuelas. Imposible, ese departamento no existe. Precisamente para eso he venido, para que sea creado sin pérdida de tiempo y se le entregue al único hombre que sabe lo que es una cartilla. El gobierno tiene muchos problemas y pocos recursos. Nada cuesta más caro que ser ignorante. Además, ¿con qué título solicita usted semejante cargo? Vengo fundando escuelas desde los 15 años. Miles de niños de Chile, del Perú, de Colombia, de Venezuela y de toda la América aprenden en mi silabario. ¿Le parece poco título? ¿Qué quiere? ¿Que sea de eso que no se sacan el gorro de doctor ni para ir a dormir? No puedo acceder a su pedido. Si necesita un sueldo para vivir, hablaré con el gobernador. Usted está confundido, ministro. Yo no soy hombre de arrastrarme para llenar las tripas. Buscaba un decreto para poder fundar escuelas y hacer la felicidad de nuestros hijos y usted pretende tirarme un hueso. Diríjase a la legislatura. No estamos en la época de rosas para gobernar por decreto. No deben recibirse como moneda de buena ley todas las acusaciones que hemos hecho a Rosa durante aquella época de lucha. Al pasado no hay que criticarlo, hay que superarlo. Señor Sarmiento, hemos terminado. Todavía no. Me quedan pluma y papel para hacerle saber a los gobiernos que siendo el pueblo soberano de sus destinos, es indispensable educar al soberano. ¿Será loco este sanjuanino ambicioso? Le ha ganado un enemigo grande, doctor. Tiene la costumbre de desbordar hasta en los diarios. Qué complicación. No había pensado en eso. No se preocupe, yo también sé escribir. ¿Qué le parece este titulito? Domingo Sarmiento, maestro Ciruela, no sabe leer y quiere fundar escuela. ¿Sabe que está bien? Publíquelo nomás. ¿Cómo? Dame un atado. De seguida. Entrar allí. Decirles que es para el burro de Soto. Bien, patrón. ¿Cuánto es? Nada más que un real. Perdone, patrón, pero hay caballos en esta casa. Caballos no. Burros que patean y muerden. Te digo que voy a ganar. ¡Con cojo sin vergüenza! Había sido delicado. Claro, es más, tierna la alfalfa del presupuesto. ¿Con qué fue usted, no? Quise decirle lo que siento. Solo un cuadrúpedo es capaz de escribir. Tengo el derecho de escribir lo que pienso. De escribir para insultar es propio de los malvados y de los estúpidos. ¡Mira sus palabras! Lo que voy a medir son sus cosas. ¡Mira! ¡Pásame! 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 ¿Qué está loco? ¿Qué le pasa, hombre? ¿Qué es hombre? ¿Qué hace esto? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Pásame la autoridad! ¿Qué ha pasado, has dicho? Tuve que dar unos batonazos a este tinterillo. Permítame el cuerpo del delito. Los señores tendrán a bien acompañarme. A ver, despejen. A ver, pasa la autoridad. Siga, siga por ahí nomás. ¿Nombre? Domingo Faustino Sarmiento. Argentino y casado. ¿Edad? Tengo un año menos que la patria. ¿Cuánto? ¿No sabe la edad de la patria? Sí, lo hace contestar guardando estilo. 45 años. ¿De qué trabaja? De Sarmiento. Guarda estilo, le he dicho. Sí, de Sarmiento. Es decir, vivo escribiendo, enseñando, luchando por la unión de los argentinos, peleando contra la ignorancia que me rodea por todas partes. No sé, insolente. Permiso. ¡Coronel Mitre! Buscándolo todo el día y vea dónde lo vengo a encontrar. No le extrañe, soy un viejo amigo de los calabozos. Coronel, no pensé que podía. Permítame que le explique. No hace falta. Leí su artículo y conozco bien al señor Sarmiento. ¿No lo han tratado como es debido? ¿Tiene alguna queja? No, ninguna. Muchas gracias. Vaya tranquilo, señor Sarmiento. Le aplicaremos una medida severa a su contrincante. No se moleste, ya las tomé yo. Ah, y para la próxima vez espero que sepa más historia. La patria nació el 25 de mayo de 1810. Buenos Aires me ha vencido. Tendré que volver a San Juan. No diga eso. Es un hombre de carácter.
mi carácter empieza a ceder. Usted está en la agitación de la prensa, de la política, del campo de batalla. Eso es vivir. Yo, en cambio, corroído por la inacción, me estoy muriendo. No hable como un pesimista. El país la necesita. ¿Qué me va a necesitar? Ayer nomás fui a mendigar un lugarcito para ser útil y se me rieron en la cara. ¿Te da cuenta? A mí, que he llegado a conformarme con cualquier cosa después de haber soñado con empuñar la rienda de la República. Mi ambición debe ser muy infeliz, porque da 100 golpes en la herradura y ninguna en el clavo. Escúcheme, Sarmiento. Si usted piensa como yo que el periodismo es una tribuna de doctrina, no dudará del poder de las ideas. ¿Cómo voy a dudar? Y sé que son las ideas las que generan o pierden a los pueblos. Pues bien, hay un puesto para usted. Acompáñenme. Señores, tengo que hablarles. El vaivén de la política me arranca de esta mesa. El sitio no podía quedar vacante. Desde hoy lo llenará la pluma más alta de América, la misma que escribió Facundo. Ocúpelo, Sarmiento. Y claro que lo voy a ocupar. Mi destino será ir pisándole los garrones en el camino, pero cuídese de dejarme los sillones calentitos, sobre todo cuando llegue a la presidencia. Gracias por la profecía, aunque no se cumpla. Gracias a usted. Me gusta este olor, tinta de imprenta. Para mí escribir es sentir, es querer, es sobrar. Señores, faltan 2 horas para cerrar el diario. Conocen mis directivas, son las de Mitre. ¡A trabajar! Me ha salvado. Para mí la vida sin objeto de acción es un suplicio. Pero quiere explicarme por qué me deja este puesto. Porque ha aceptado el Ministerio de Guerra. Termina de caer el gabinete. ¿Portela también? Por supuesto. El viejo Alcina va en su lugar. Entonces usted... Desde tiempo. Desde arriba podemos decirle mejor esa dirección de escuela que tanto desea. Que el país tanto necesita, querrá decir. Claro, claro. Me voy tranquilo pensando que dejo aquí un amigo. No tan tranquilo. Acuérdese que cuando tomo la pluma no tengo más amigos que el país. Si no marcha derecho, habrá leña para usted también. Señor Sarmiento, esta noticia de policía tal vez usted no querrá que se publique. ¿De qué se trata? Del incidente que tuvo usted esta tarde. Al contrario, hay que publicarla. Solamente hay que cambiar el encabezamiento. Compóngame este título. Un burro que se niega a comer pasto. Pero señor Sarmiento, meterse con nosotros es un peligro. Me gusta vivir en un mundo de amigos y enemigos. Siempre he tropezado con un sonso que no pudiendo llegarme hasta los hombros, se ha prendido la cintura para estorbarme el paso. Yo solo quería pedirle un poco de prudencia. Ve, amigo, yo soy como los grandes pecadores. Dejo el arrepentimiento para la hora de la muerte. El periodismo también es guerra y la guerra se hace alegremente. Publíquelo nomás. Valentín Alsina, a pesar del pedido de Mitre, nada pudo hacer para conseguirme la malhadada dirección de escuela. Cayeron 3 ministerios y no fue satisfecha mi aspiración de educar a la masa. Recién el doctor de Lezarque pudo obtener mi nombramiento y comenzó mi lucha en medio de la incomprensión de los imbéciles. El pueblo de Buenos Aires me abrió las puertas del Senado. Me alegré porque llevaba los puños llenos de verdades. Señores senadores, así lo han guardado. Está en uso de la palabra el señor senador.
El senador Sarmiento se ha indignado porque le dije que es un teórico y desconoce la realidad de nuestra campaña. Nadie lo priva de defender sus bibliotecas y escuelitas, pero para eso no hace falta ofender a los estancieros, que nos hemos enriquecido con nuestro trabajo. La riqueza de ustedes no se debe al trabajo, sino a la vehemencia de los toros y a la fecundidad de la vaca. No le permito. Está injuriando a las fuerzas vivas del país. ¿Fuerzas vivas? Eso no se lo permito yo. La única fuerza viva es el pueblo. En usted reconozco solamente la voz de una aristocracia con olor a bota. Se habla así porque es un rencoroso, un pobrete que si lo da vuelta no se le cae un centavo. Y a usted, si lo toman de los pies y lo sacuden con la cabeza para abajo, no se le caerá una sola idea. Cuando se habla de vacas, que son la riqueza del país, convendría que el señor senador se callara la boca, porque en esta materia somos más sarmientos que él. Tratándose de vacas, acepto que usted sea un sarmiento, pero tratándose de instrucción pública, usted es una vaca. Me veo obligado a rogar a los señores senadores que sigan guardar una debida compostura en los debates. Pido la palabra, señor presidente, para ofrecer una explicación al honorable Senado. Si el señor senador, que estaba en uso de la palabra, no se opone. Esta tormenta la ha provocado mi afán de educar al pueblo de la campaña, a los hijos de los campos. Yo que nunca les hice derramar su sangre generosa para servir mis ambiciones. Yo que nunca los aduré para explotar su ignorancia, soy aquí el defensor de su porvenir. Y los otros, los que se llenan la boca con la palabra gaucho, me apostrofan, se ríen de mí, me llaman loco y le niegan al gaucho no solo la educación, sino hasta la tierra y el producto justo de su trabajo. ¿Pero usted qué quiere? ¿Que los vecinos vayan arreando con su obra completa debajo del cojinillo? ¡No! ¡Eso sería un peligro! Menos mal que lo reconoce. Déjeme terminar. Eso sería un peligro para ustedes, porque los vecinos vendrían a sentarse aquí y ustedes tendrían que salir a arrear vacas. No tanta risa. Debe probar de que llevaré la educación al corazón mismo de la pampa. Entonces esta risa será una lápida para ustedes cuando las generaciones futuras sepan con quiénes tuvo que luchar Sarmiento. Nada más, señor presidente. ¡Abajo el loco Sarmiento! ¡Silencio la barra! Deje, señor presidente, que me ladren los perros viejos. Yo hablo solamente para las generaciones que vendrán. ¡Viva Sarmiento! ¡Desalojen el balcón! Señor presidente, los que me han vivado no son lacayos del comité, son voces jóvenes, estudiantes que se indignan de ver que esta cámara no se cansa de dejar a un viejo maestro. Este espectáculo es indigno, señor presidente. No hago más que cumplir con el reglamento. Entonces yo cumpliré con mi eterna adhesión a la gente joven y culta. Enrique Moreno, Marcos Paz, hijo Bartolomé Mitrive, Domingo Fidel Sarmiento, todos estudiantes del Seminario Conciliar. Si no se deja de libertad, son jóvenes. Discúlpeme, señor senador, pero están a disposición del señor Lavallol. Acompáñeme. Bien. ¿Se dan cuenta lo que nos puede pasar si se llega a enterar a Will? Va, nos pondrán de patitas en la calle. Menos mal que tu papá va a arreglar el asunto. Seguro. ¿Qué pasa? Lo de siempre. Debe estar hablando el senador también. Qué hombre más valiente. Me parece que estamos fritos. No lo conoces a mi padre. Siempre consigue lo que se propone. Y pensar que vinimos para hacerte caso. ¿Hicieron bien? Porque vamos a ir al teatro contra viento y marea.
pueden retirarse. Están en libertad. ¿No les dije? Buenas tardes, señor oficial. Buenas tardes, señor oficial. Gracias, compañero. Muchas gracias. ¿Qué demonios han venido a hacer? Deberían estar estudiando. Tenemos un día libre, papá. Además, hace un año que estoy en Buenos Aires y todavía no sé lo que es un teatro. Y según me dijo el profesor de matemáticas, tampoco sabe lo que es un logaritmo. Cuando se ponga al día con sus estudios, le daré plata para que vaya al teatro. Pensé que podía darnos el palco del diario. El palco del diario no es para la familia del director, sino para el crítico de arte. Y cuando vengan a esta casa, es bueno que recuerden que aquí se hacen las leyes que nos gobiernan a todos. Buenas tardes, amiguitos. Te felicito. ¿De qué se reirá? Mirate. Nunca me nombró ministro de gobierno y ocupé el escritorio de donde una vez me sacaron con caja de templada. Comenzaron las horas felices. Mi querida Verastain, al fin el gobernador de San Juan. Sarmiento padre, dueño del presente. Y Sarmiento hijo, preparándose para el porvenir en el mejor colegio de la ciudad. Cuanto antes. Voy a dar aviso al rector. Tan mal están. Hay que cuidarlos. Hay que darles de comer. ¿Qué piensas? Hambre. Esto no puede seguir así. Claro que no. Hay que reaccionar. Convendría decirles a Dominguito. ¿Dónde está? En el frontón. Muy bonito. Nuestro presidente juega la pelota mientras los compañeros se mueren de hambre. Yo le voy a dar a ese. Vamos. ¿Qué pasa? Si te la pasas jugando, ¿cómo vas a saber nada? Los cocineros amasan lingotes de oro a costa de nuestros estómagos. Y vos te cruzaste de brazos. ¿Qué quieren que haga? ¡Basta de porotos de piedra! ¡Basta de carne de perro! ¡Sí, basta! ¡Basta! Hay que tirarles a la cara la primera basofia que nos sirva. Ese no es el camino. Ya se los dije 100 veces. Si queremos mejor comida, vayamos en delegación a ver al rector. Sos como todos los sarmientos. Vociferan desde el llano, pero una vez que están arriba se quedan bien calladitos. ¿Qué quieres decir? Que sos un mal compañero desde que tu padre es ministro. Pero no te va a durar toda la vida. ¡Repetilo! ¡Olmen! Thank you.
quién es el autor de este escándalo. ¿Alguien ha organizado esto? Si no se presenta el responsable, se aplicará un castigo general. Estamos cansados de esta comida, señor rector. Dos compañeros nuestros se enfermaron por no poder comer lo que aquí se sirve. Ese asunto ya estaba a consideración de la rectoría a pedido del médico y vuestro rector resolverá lo que corresponda. Lo que exijo ahora es el nombre de los promotores de este acto indigno. He sido yo. Lo espero en la rectoría. ¡Acordar! ¡Terapa! ¡Papa! F-U-E-Fue A-A L-A-La G-U-E-G R-A-Ra ¡Decilo todo ahora! ¡Papá fue a la guerra! ¡Guerra, bárbaro! ¡Guerra! 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 Hasta el loro es menos animal que vos. No te voy a llevar a Norteamérica. No estudio más. Usted no puede ofenderme comparando a un sarmiento con un loro. Anda a ver quién es. Señor Cortín. ¿Qué tal, Juan? ¿Y don Domingo? Está en el patio. Pase, pase. Amigo Cortín. ¿Cómo está, don Domingo? Qué alegría me da verlo. Don Santiago. ¡Qué sorpresa! ¡Ay, señora doña Benita! Mil perdones por presentarme en su casa de esta manera. Recién llego de San Juan y vengo directamente de la mensajería. ¿Ha hecho bien? Está en su casa. ¿Cómo dejó mi madre? ¡Muy bien! Dice a Paula le hace decir que por ahora no lo necesita. Pues no se piensa morir. Sí, está fuerte. Tanto que vea lo que le manda. Viejita querida. Tenía miedo de que no lo terminara. Toma, guárdalo bien, Benita. ¿Cómo? Usted estará cansado. Lo acompañaré al cuarto de huésped. Antes quisiera hablar con usted. ¿Tan urgente? A ser posible, me volvería a la diligencia de mañana. ¿Pase? Acomodar las petacas en el cuarto. Me traje chalas con amigos. Gracias. Hable, amigo, lo escucho. La situación de Brastain es insostenible. Se siente abandonado por usted, que es su mejor amigo. Pero si no hago más que pensar en San Juan. Las tropas de Paraná se acercan y a Brastain piensa oponerle resistencia, si es que no lo ha hecho ya. No habrá que llegar a tanto. Ya le he escrito al presidente Derqui para que haga respetar a Brastain. El presidente no le hará caso. Está a partir de un confite conmigo. Termina de nombrarme embajador en Norteamérica y hasta me ha enviado 14,000 pesos fuertes para que deje mis cosas arregladas. Muy bien, pero no podemos cruzarnos de brazos frente a esos bárbaros. Casi siempre llamamos barbarie a lo que no nos conviene. Los gauchos están de nuevo contra nosotros. Con esos gauchos San Martín formó un ejército. ¿Por qué eres arma de cañón? No, señor. Porque como argentinos son capaces de abrazar con pasión la defensa de una idea. Lo que tenemos que hacer es conquistarlos para la buena causa. ¿Pero cómo? Yo se lo diré bien clarito a Brastain en una carta que usted mismo le llevará. Y de paso, le voy a decir que tiene que ser muy sonso para dudar de mi amistad. Aproveche para descansar mientras escribo. ¿Eh? Con permiso. Mi muy querido a Brastain. Si no te quisiera tanto, hubiera comenzado esta carta mandándote a la... Con permiso, papá. Usted, ¿qué hace aquí? Tengo que pedirle un favor. ¿De qué se trata? Quisiera que lo hable el doctor Agüero. ¿Para? Para que me admita de nuevo en el colegio. He sido expulsado. ¿Lo han expulsado con razón?
padre siento vergüenza por su comportamiento como ministro, no le tolero que pretenda hacer servir mi influencia en favor de la indisciplina. Permítame, debo explicarlo. No le permito nada. Cuando venga el expediente, yo rubricaré con mi firma su expulsión. Escúcheme. No le escucho nada. Ahora que me iba a ir a Norteamérica en la creencia de que al fin habían terminado sus calaveradas, se me aparece con esto. Retírese de mi vista y no se mueva de su cuarto hasta que yo se lo ordene. ¿Qué haces ahí con la boca abierta? Es que usted tiene que salir. Ah. ¿Pero por qué ya no tengo que salir? El general Nietzsche lo espera urgente en la gobernación. ¿Urgente? Sí. Afuera tengo el coche. Vamos, vamos. A Pablo Videla le fue cortada la cabeza que se exhibió durante un día antes. Los demás fueron ejecutados a lanza seca. En cuanto al gobernador Aberastain, fue arrastrado desnudo y fusilado. Pese a lo que acaban de escuchar, el gobierno de Buenos Aires sabrá mantener la serenidad. ¿Cuántos son los lanceados? 400. ¿Algo más, señores? ¿Habrá crisis de gabinete, señor gobernador? Estas preguntas las contesta el tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han podido precipitarse así las cosas? Aberastain consideró la entrada de Sá como un acto de invasión y resistió en Positos, proclamando que la sangre derramada caería sobre los invasores. Ha sido una carnicería espantosa. ¿Qué dice Sarmiento a todo esto? Todavía no lo sabe. Será un golpe terrible para él. Caballeros, les ruego me dejen solo. ¿Se arrancó la lengua estos lloros, viejo? ¿Qué les pasa que se van tan callados? A pesar de nuestro optimismo y de las seguridades que recibimos del general Urquizu y el presidente Derqui, ha vuelto a ensangrentarse San Juan. ¿Está salvo Aberastain? Espérese. Que este es el primer acto de un largo drama. Para mí será el acto final. ¿Qué piensas hacer? Vengar la memoria de Aberastain. Ha muerto dudando de mí y tenía razón. He sido un crédulo. Ahora veo clara la maniobra. Mientras que con una mano me entregaban la embajada, con la otra asesinaban a mi mejor amigo. Reflexiones. No eche a perder la unidad nacional que tanto nos viene costando. Cuando la República quedó dividida en dos, fui el único argentino que no aceptó de plano ese hecho tan deplorable. No tema, Mitre. No atacaré a la unidad, que es su sueño más puro. Pero atacaré sin cuartel al gobiernito de Paraná. No olvides que ese gobierno nos dio la Constitución. Con eso tienen bastante gloria. Que se vayan a sus casas ahora. He prometido al pueblo de la República mantener la serenidad. Y no seré yo quien la altere. Por eso renuncio indeclinablemente y lo dejo a usted con las manos libres para obrar. Tranquilícese, no renuncie. Siquiera una vez, escúcheme. Quiero ser yo. Siempre yo. Tal como la naturaleza me ha hecho. Perdón, pero los actos supremos de mi vida no consulto con mis amigos. Está bien. Nunca he pretendido profanar los sentimientos. Espero que vuelva a colaborar conmigo. El día que usted mande sobre la nación y quiera limpiar a mi pobre San Juan de tanta sabandija, llámeme. Recién entonces volveré a colaborar. ¿Tiene ministro alguna novedad? Sí. El sanjuanino elegante deja el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Le regalo el título para su diarito. Le va a hacer falta porque vuelva al Nacional. Perdón, señor. ¿Y la embajada? La voy a usar para limpiarme el barro de los botines. ¿Qué?
seguido despacio. Pienso defenderme. Eras un cobarde. Pero alguno de tus amigos puede sacar la cara por vos. Pega. ¿Qué pasa? A todos debías pegar. Dejamos que te sacrificaras por nosotros, vos. El único inocente. No quise faltar a tu cita, pero no me puedo pelear con vos. No es cobardía. Le dijimos la verdad, güero. Nos echó de la rectoría diciéndonos que el incidente había terminado con tu expulsión. Gracias. Me quitan un peso de encima. La expulsión no me importaba tanto. Lo que me afligía era que se rompiera nuestra amistad. Comprendí que no hay nada más duro que perder un amigo. ¿Quién anda allí? El delito. Mientras yo salto un ataque, ustedes pueden ganar los dormitorios. Abríguese. No cumplí su orden. Castígueme como quiera, pero tenía que venir. Era una cita de honor. Ya sé cómo castigarlo. ¿Siempre le gusta el teatro? Sí. Sírvase entonces el palco oficial. Iremos juntos. Irá usted solo. Yo debo quedarme aquí para hablar con Agüero. Tienen que admitirlo de nuevo. No, papá. Yo no tengo derecho a comprometer su autoridad de ministro por mi falta de cabeza. Quizá le falte un poco de cabeza, pero le sobra corazón, como buen sarmiento. Vaya tranquilo al teatro. Ahí tiene mi coche. Las cosas han cambiado. Ni usted es culpable, ni yo soy ministro. ¿Usted no es ministro? ¿Por qué? Dejé de ser ministro como usted dejó de ser alumno, por un amigo. Terminan de asesinar a nuestro pobre Verastay. ¡Excelencia! ¿Está despierto el rector? Sí, señor, pase usted. Voy a avisarle. Vaya al teatro de una vez. A la salida le espero en el diario. Vamos a casa y enseguida al teatro. Vamos. Sabiendo tu pensamiento, colores y naipes traigo. Pues con notable secreto, de aquellas tres labradoras me retratas la de en medio, luego que en cualquier lugar tomen con espacio asiento. Que será dificultoso, temo, pero yo me atrevo a que se parezca mucho. Pues escucha lo que quiero. Si se parece en el naipe, de este retrato pequeño, quiero que hagas uno grande con más espacio en un lienzo. ¿Quieres le entero? No tanto. Basta que de medio cuerpo, más con las mismas patenas, sartas, camisa y sayuelo. Allí se sientan a ver la gente. Ocasión tenemos. Yo haré el retrato. Casilda, subimos a este asiento para ver las luminarias. Dicen que al ayuntamiento traerán bueyes esta noche. Vamos, y aquí nos veremos sin peligro y sin estorbo. Retrata pintor al cielo todo bordado de nubes. Y retrata un prado ameno, todo cubierto de flores. Cierto que es bella en extremo. Tan bella que está mi amo todo cubierto de vello, de convertido en salvaje. La luz faltará muy presto. No lo temas, que otro sol tiene en sus ojos serenos, siendo estrellas para ti, para mí rayos de fuego. Thank you.
No se puede pasar. ¿Con permiso? Buenas noches, señor. ¿Y ese por qué pasa? Es el crítico teatral de la tribuna. Yo soy Sarmiento, del Nacional. Pues no puede pasar. Disculpe, no, señor Sarmiento. Pase usted, pase usted. Gracias. Debe ser el hijo del ministro. ¿Qué quiere usted? ¿Que nos le huelen a todos? Perdón, señor. La señorita Casilda, debe ser Rosario Peña. Allí, en ese camerino. La señorita Rosario Peña. ¿Qué nombre debo decirle? Sarmiento. ¿Sarmiento? Sí, crítico de arte del Nacional. Rosario, el señor crítico del Nacional. Anda a pasar. ¿Puedo saber de qué se ríe? Me acordé de su ojo. Entonces recordará que en nuestro primer encuentro me trató bastante mal. Ni siquiera me dio las gracias por el sombrero. Lo recuerdo y lo lamento mucho. Sobre todo ahora que me tiene en sus manos. Ojalá. ¿Quiere decirle que me tiene en sus manos? Como crítico. ¿Como crítico? ¿Ah? Sí, claro. Pero sepa usted que en mí hay dos personalidades bien delineadas. El crítico y el hombre. ¿Me entiende? Perfectamente. En mí viven también dos personas. La actriz y la mujer. Aunque no tan bien delineadas como en usted. ¿Por qué? Porque la vida tiene mucho de comedia. Opino lo contrario. La comedia tiene mucho de la vida. Sé lo que le digo. Aunque joven, tengo una gran experiencia. ¿Como crítico? No, como hombre. Tal vez tenga usted razón, pero dígame algo que me interesa más que ¿le he gustado? ¿Como mujer? No, como actriz. Aunque no es lo más aconsejado por la experiencia, le voy a ser franco. Apenas si le he podido juzgar como actriz. Ni antes en el escenario, ni ahora ese ropaje, pudieron hacerme olvidar la imagen de aquella misteriosa muchacha que pasaba a mi lado como un sueño inalcanzable cuando el destino puso su capelina en mi mano. También se ofreció el recuerdo de aquel muchacho que ganó un sombrero en el campo de batalla a la solemnidad del crítico de arte. Olvídelo entonces. En este momento ni yo soy crítico ni usted actriz. Véame ahora y siempre igual que aquel día, llevando su sombrero como un trofeo. ¿Como un vencedor malherido? No, como alguien que se rindió de amor ante su primera mirada. ¿Sabe lo que está diciendo? Sí. Lo sé con todo mi corazón y con toda mi alma. No usen la vida las grandes palabras de la comedia. Casi siempre sirven para encubrir mentiras, para fingir sentimientos que no existen. Usted no tiene derecho a dudar de mí. No se enoje. Esta vida nuestra nos vuelve pesimistas, desconfiadas. Pero ese entusiasmo, esa ingenuidad, hay algo que no se puede falsear. ¿La conforme? No. Quiero algo más. Que me regale esa guía de flores. Ahora no. Debo usarla en escena. Pero la tendré al final de la función. Gracias. Volveré a buscarla. Y si usted me permite, la llevaré hasta su casa en mi coche. ¿Todavía aquí, señor crítico? Estábamos conversando acerca de la personalidad de Ventura de la Vega. Le contaba el argumento de su última obra. Pues apúrate, que están por levantar el telón. La esperaré al final. Es encantador. Sí, pero muy mentiroso. Hombre de aventura, mejor. Allá tú si te gusta, pero no hagas la tonta. Ese niño entra así como crítico y en realidad es el hijo de un ministro y está encerrado en el seminario. ¿Estás segura? Tan segura que me lo ha dicho el verdadero crítico del Nacional, a quien termino de conocer. Luego te lo presentaré. Señorita Rosario, ¡a escena! ¡Sí!
nada de mí. Señor, señor. Ya me lo dijo tres veces. A un sarmiento no necesita repetirle tanto las cosas. Buenas noches. ¿No se conocen? No tengo el gusto. El señor Sarmiento, don Eladio López, crítico de teatro del Nacional. Encantada. Celebro haberlo encontrado. Acabo de ver a su papá en el diario y estaba muy contento porque logró su reincorporación al seminario. Sí, yo también lo celebro bastante. Suben. Somos muchos. Nosotros iremos a pie. ¿Vamos? Hasta más verlo, joven. Hasta mañana. Supongo que usted tampoco querrá subir. Al contrario. Ahora más que nunca tengo necesidad de hablar con usted. ¿Qué ayudamos, niño? Donde la señorita te ordene. Al Hotel de la Paz. Muy bien, niño. No creo que su conducta... Ya lo sé. No me diga nada. Usted tiene razón, pero déjeme que le explique. Llegué al teatro sin saber que usted era la del sombrero. Cuando la reconocí, no digo mentira. Hubiera hecho cualquier cosa para llegar a su lado. Para escuchar su voz. Para estrechar su mano. Y para no perder la alegría haciendo cualquier cosa. La acompañaría al fin del mundo. Le será muy difícil emprender un viaje tan largo en las 24 horas de libertad que le dan en el colegio. No se burle de mí. Tendría derecho a hacerlo. Se merece un ridículo. Perdón. No es tu mentira lo que me afecta. Es algo más importante. A través de ella veo lo que es usted. Un adolescente. Está en la edad en que todo se exagera. Por eso no quiero que me prometa nada. Yo le demostraré con el tiempo que no soy un adolescente. Por ahora siga sus estudios. El domingo cuando salga iré a verlo. No le será posible. ¿Por qué? Porque el viernes parto con la compañía en una larga gira por las repúblicas del Pacífico. Abandonaré todo para seguirla. Si empieza a comportarse como un hombre, y no le dé un disgusto a su padre. Pero no podré vivir sin saber nada de usted. Si no me olvida, escríbame, yo le contestaré. Seremos buenos amigos. Le escribiré. Como un recuerdo, deme su día de flor. Usted sería una prenda de amor, y él dice que debemos ser amigos. Yo no me resigno a eso. Lucharé. Le demostraré que soy un hombre. Adiós. Una cosa más. Aunque se ría, aunque la juzgue la locura de un adolescente, presiento que usted será la única mujer en mi vida. Si es verdad, que Dios lo bendiga. Y si no, que esto quede como un dulce recuerdo. ¿A dónde vamos, señor? Al Nacional. Padre. Estás admitido al colegio. Ya lo sé, pero no me regalan noticias. Debes estar loco, entonces. Necesito hablar con... Hable. Quiero dejar el colegio. Irme a Chile. Trabajar. Hacer lo que hizo usted. Abrirme camino con mis propios puños. Y si eso no le agrada, por lo menos permítame entrar en el ejército. Quiero ser algo. Necesito ser algo. ¿Qué me contesta? Que jamás he oído tal sarta de sandeces. Quiere ser desterrado y nadie lo persigue. Aspira a ser militar cuando están por abrirse las puertas de la universidad donde usted mismo golpeó lleno de vocación. Pero usted a mi edad... Yo a su edad no me engañaba con fantasías para ahorrarme la molestia de trabajar y estudiar toda la vida. Es lo que se necesita para ser alguien. Prueba, señor. Haga el favor, no me dé disgustos. Vuelva al colegio. Lo sé inteligente y tengo fe en usted. Yo estoy en la lucha.
prepárese para suplantarme algún día. ¡Animales! ¡Nació más con mayúscula! Todo se produjo como yo lo había previsto. Y Mitre, para conseguir la verdadera unidad nacional, tuvo que derrotar a Urquiza en la batalla de Pavón. Luego, asumió la presidencia y volví a ser su colaborador, aceptando marchar como auditor de guerra en la expedición que fue a pacificar a mi querido San Juan. ¿Cuántas banderas dice tu padre que tomó en Pavón? Más detalles todavía. Fueron 6 banderas y 2 estandartes. Gracias, hermano. De las 6 banderas y 2 estandartes que cayeron en nuestro poder, me cupo la suerte de arrebatar una tercera luz. Al hacerlo, hubiera querido ofrendártela, ebrio de gloria y de amor. Le voy a demostrar si soy un hombre o no. Por ahora no se puede negar que sos un verdadero héroe. Pero cuando Rosario sepa la verdad, está lejos y tengo tiempo de arreglarse. Papá, que va con las tropas de Paunero, me dará de alta en el ejército cuando yo se lo pida. La mentira tiene piernas cortas. Sí, pero el amor tiene alas largas. ¿Vas a dormir? No. Voy a soñar. Siempre escribiendo, mi auditor, es mi manía. ¿Y contra quién es la cosa? Contra Dominguito. Ah, alguna calaverada de muchacho. Se me ha metido entre ceja y ceja que quiere ser militar. Y déjelo, si tiene vocación. ¿Qué vocación? Tiene los galones para impresionar a una damita. No está mal rumbeado, hermosito. Muy mal rumbeado. A las mujeres se las convence con esto. En la guerra del amor, cada uno se defiende con las armas que tiene. Don Domingo, ¿qué te pasa? Jack. ¿Vos por acá? Le traigo mensaje a Misa Paula. ¿Qué es? Pide que vaya enseguida. Mi madre está enferma. ¿No está así? No, a decir verdad, está un poco caída la señora. Habla claro. En fin, quiere tenerlo a su lado para que la acompañe a dejar esta vida. Volvete enseguida y decide que no le permito morirse antes de que yo llegue. Que le den caballo refresco. General Paunero, ¿cuándo calcula que haremos nuestra entrada en San Juan? Con la madrugada que tenemos vamos a caer de aquí a unos 10 días. ¿Le sigue tanto el pago? No es el pago. Es mi madre que se está muriendo. No ha de ser tan grave, amigo. La conozco bien. Si me ha hecho llamar es porque de verdad se me muere. Ojalá se equivoque, pero si quiere ganar terreno puede salir al amanecer. Le daré 30 hombres de guía al mando del capitán Irrazábal. Gracias.
Yo la ayudé a bien morir. Me encargó decirle que lo bendecía y que la perdonara. Pero que no pudo esperar. Consuélese. Ya debe estar en el cielo. ¿Sabe usted lo que he perdido? La madre es para el hombre la providencia misma. Es la tierra viviente a que se adhiere el corazón como las raíces al suelo. Era una fiel creyente. Ella me educó con su alma, con su conciencia, que tenía una elevación superior a los libros. Es su pueblo. Lo reclaman. Pueblo saluda en voz a su hijo más preclaro, pero no viene solamente a aplaudiros, sino también a imponeros la obligación de que os hagáis cargo de su destino. Ciudadanos, en la tierra que dio a Fray Justo Santa María de Oro, Narciso Laprida y Antonio Aberastain, no puedo ser yo declarado el hijo más preclaro. Nacido en la pobreza de esta casa, criado en la lucha más que mía de mi patria, endurecido en todas las fatigas y sin fortuna que nunca codicié, solo traigo mi amor por el bien público y mi desprecio por los que asumen el poder como si fueran enemigos del pueblo. Esta tierra está llena de pobres y desvalidos. Para ellos reclamo justicia, instrucción, para que puedan gozar de los bienes de que ahora solo disfrutan los privilegiados. Pero porque amo a mi tierra y respeto a sus hijos, solo seré gobernador si puedo conseguirlo en elecciones limpias. Habiendo renacido la paz en el territorio de la provincia, el gobernador decreta. Se declara levantado el estado de sitio y la ley marcial. Archívese su vice. Domingo Faustino Sarmiento, gobernador. Buenos días. Buenos días, gobernador. En cuanto lleguen el intendente y el director de escuela, hágalos pasar. Bien, señor. Le ruego expongan el motivo de su visita. ¿Podría tomar la palabra a la mayor de ustedes? Bueno, entonces abre la menor. Esta explicación a cuatro voces es un tanto confusa. Hable usted, por favor. Señor gobernador, venimos a solicitar que haga retirar de nuestras faldas a los alumnos mayores y que se confíe su educación a preceptores masculinos. ¿La causa? Son demasiado atrevidos. ¿Qué grado tiene usted? Primer grado inferior. No me explico. Es que uno de mis niños tiene 22 años. Cosas de este país. Llegará el día en que a esa edad ya no habrá analfabetos. Vayan tranquila, señorita. Se hará como usted lo quiera. Bueno, gracias, señor gobernador. Gobernador, excelencia. Bueno, señores, hay que volver a gobernar. La tarea que postergó la revuelta debe ser recomenzada. ¿Cómo andan los trabajos que teníamos entre manos? En lo que le atañe, mal. La gente se resiste a blanquear los frentes de las casas. Se niegan, ¿no? Está bien. Yo mismo me encargaré de que lo hagan. Usted ocúpese del empedrado, del saneamiento de zanjas y de la recolección de basuras. Así será, señor gobernador. ¿Y usted qué novedades tiene? Mucha indisciplina. Los padres no colaboran. Sí, señor, los padres tienen la culpa. Si no hubiera sido por mí, mi propio hijo sería un desorejado y no estaría en la Universidad de Buenos Aires. Convoque una reunión de padres que yo en persona iré a cantarle cuatro frescas. Comparto su idea, señor gobernador. Ustedes eran los últimos funcionarios que me faltaba ver. Hoy es un día feliz de mi vida. La máquina del gobierno se ha puesto en movimiento. Vuelvan a sus puestos. Entre todos, daremos un mentiza a los difamadores de nuestro gobierno que han envenenado la opinión pública de Buenos Aires. Bien, señor. ¿Alguien más en la antesala?
un ayudante de guardias nacionales proveniente de Buenos Aires. Hágalo pasar. Permiso, señor gobernador. Lo extrañaba mucho. ¿Y su uniforme? Me lo hice hacer. ¿Para qué? Como usted es director de la guerra sobre La Rioja, pensé que me podía incorporar al ejército. ¿No es cierto que sí, papá? El uniforme del soldado no es un disfraz. Solo un inconsciente puede usarlo para hacer payasadas. Para vestirlo, hay que ser capaz de llevarlo frente al enemigo y en defensa de la patria. Y eso no basta todavía. Hay que estar dispuesto a morir por él. Lo que usted ha hecho es un sacrilegio que no se lo voy a tolerar. Está bien, señor. ¿Ya está listo el caballo? Como usted lo ordenó, niño. ¿Dónde pusiste mis cosas? En la cesta del domingo. ¿Pero para qué se va a cambiar si le sienta tan bien ese traje? Porque me da la gana. Ese matungo que me preparaste. Aguantará un galope hasta la posta del cóndor. Es un caballo de los sargentos. Si pierdo la diligencia que viene de Mendoza, te arranco las motas. Vea que el almuerzo se sirve a la una y a don Domingo no le gusta que lleguen tarde a la mesa. No me espere. Seguiría a Buenos Aires. Recién llega y ya se va. Déjate de preguntas y lleva el caballo a la puerta. ¡Lo va a dejar sin herradura! ¡Cállate pues, lengua larga! De los Sarmiento hablo más yo solamente. Tráete los baldes con cal. Rosa. Señor. Hágale un zurcido a esta casaca y pégale este botón. Sí, señor. Don Domingo. ¿Qué va a hacer? Cuando las palabras no alcanzan, lo mejor es el ejemplo. Buenos días, señor gobernador. Bueno. Excelencia, buenos días. ¿Qué tal? ¿Y Dominguito? Se fue. ¿A dónde? A Buenos Aires. Salió a caballo para alcanzar la diligencia de Mendoza. Parece que aprendieron pronto la lección. Parece. Seguimos. Yo voy a comer rápido, pues tengo que regresar a la gobernación. Decime, ¿Dominguito no te dejó nada dicho para mí? No.
¡También y seguimos! Empanadas, empanaditas calientes. Tu niñito. Viene bien con militar. ¿Dónde lo has dejado? Vine secretamente para comunicarte algo muy importante. ¿Dónde está el empresario? Allí entra. Vamos. Doña Rodríguez. ¡Hola, hola! Es imposible que debuten en San Juan. ¿Pero cómo? Su última carta nos prometía el apoyo del gobierno de su señor padre. Sí, sí, pero le diré. La situación política es muy grave. Estamos bajo estado de sitio y ley marcial. Se han clausurado todos los locales de diversión. ¡Oh, esto es terrible! No hay más remedio, proseguiremos directamente a Córdoba. ¡No sea que nos devuelvan nunca más! Yo voy hacia Buenos Aires. Los acompañaré y les daré protección. ¿Me llamaba? Disponga que nuestros coches se dirijan directamente a Córdoba en lugar de ir a San Juan. Bien, voy a comunicárselo al maestro de posta. ¿Te vas a Buenos Aires? Perdón, ¿qué decir? No corrijas. Sigamos tuteándonos como en las cartas. Sí, me voy. La lucha de estos últimos tiempos ha sido muy intensa. Mi padre no quiere que siga la carrera de las armas. Tal vez tenga razón. Por eso reanudo mis estudios de abogado. Admiraba a tu padre. Ahora lo adoro. Pensar que tantas veces has estado a punto de perder la vida. No hablemos de eso. De todas maneras, te confieso que siquiera una vez me hubiera gustado verte con uniforme. El uniforme no se debe vestir para hacer payasadas, sino en defensa de la patria. Tienes razón. Y en esos sueños, ¿a quién veía? A un joven héroe que venía a reclinar su frente gloriosa en el hombro de la madre. Pero en mis sueños estábamos los dos. Viejo en misión oficial. Sírvase a cambiar los caballos. Bien, señor. ¡Dios sabiendo! Acaban de llegar soldados a la posta. ¿Soldados? Le ruego que nos dé la protección prometida. Me temo que acontezcan inconvenientes. No se aflija. Veré de qué se trata. ¡Bartolito! ¡Oh, minguito! ¿Qué hacía en San Juan? Al frente de tu regimiento. ¿Cómo está usted? ¿Creen que ya se había olvidado de mí? Yo te hacía en Buenos Aires. Trae una misión reservada. La situación de tu padre es muy difícil. El levantamiento del estado de sitio y la ley marcial no han tranquilizado la opinión. ¿Dijiste que levantaron el estado de sitio en San Juan? Señor Mitre. Sí. Cuando quiera. Gracias. Adiós, Rosario. Adiós. ¿Nos veremos en San Juan? No, yo sigo para Buenos Aires. Me he sentido otra vez. Adiós, Dominguito. Escúchame. No me expliques nada. Sería peor. ¡La diligencia para Córdoba van a salir!
cree que usted en Estados Unidos va a realizar una labor extraordinaria de solidaridad entre las Américas? Acepto para no crear complicaciones a Mitre, que es mi amigo. Pero no me engaño. Se me saca con piedad de la escena política. Señor gobernador, prepare un decreto convocando la legislatura. Voy a presentar mi renuncia. Pero señor Sarmiento, el pueblo de San Juan lo necesita. En Buenos Aires no piensan así. Porque defendí la autoridad del gobierno, me llaman tirano. A mí, que ni por un instante empañé la pureza del sufragio, ni atenté contra la soberanía del pueblo. Perdóneme, joven, este desahogo. Señor, ya que su propósito es aceptar la embajada en Estados Unidos, tengo que pedirle algo en nombre de mi padre. Diga. Aspiro a completar mi cultura en el gran país del norte. Querría ser guiado por usted, a quien mi padre llama el más grande maestro de América. Queda satisfecho su deseo. Considérese adscrito al personal de mi embajada. Gracias, señor. Despacharé inmediatamente un correo con su respuesta. Algún día la patria lo reclama. Sí. Lo guardaré junto con el uniforme que solo habré de vestir con honor para morir si fuera preciso. Usted se va a Buenos Aires y yo a Washington. ¿Puedo irme tranquilo? Cuando era niño, sus manos me guiaron para dibujar los primeros palotes. Ahora que soy un hombre, su alma me guiará desde lejos. Despidámonos como si fuera para siempre. Me siento viejo. Estoy muy fatigado. No diga eso. Usted vivirá muchos años para ser presidente de los argentinos. Una vez que peleaste con tus amigos, por eso mismo. Ellos tenían razón. Hijo mío, nunca me verás presidente. Thank you.
que iba a la guerra. Por eso he venido. Entonces, ¿no me has olvidado en estos 2 años de separación? No, no te he olvidado. Yo tampoco, ni un solo instante. Pero sentía vergüenza de volver a tu lado. Estúpidamente cruel es eso. ¿Cómo lo lamento? Yo tengo la culpa de estos años perdidos. ¿Me crees ahora? No, todavía no la merezco. Guárdala para cuando yo vuelva. Era 26. 28 son más. No tantos para nosotros, ¿eh? Vamos al segundo. Venga a mí. No te dije que vinieras. No me has oído. Estás cada día más imbécil. Te voy a hacer tragar esas palabras. Por favor, dejen esa baraja. Va. Las barajas no tienen la culpa. Si no jugáramos, nos pelearíamos lo mismo. En cuanto uno dice algo, los demás le saltan encima. Vos estuviste mal. Dale la mano. Saludan al general en jefe. Esta inacción nos está matando. ¿Qué vas a hacer? No podemos pasarnos la vida entre peleas y reconciliaciones. Permiso, mi general. ¿Qué sucede, capitán? Vengo en nombre del capitán Paz, los tenientes Iparraguirre, Fodringham, Moreno y en el mío propio a solicitar del general en jefe nuestro traslado al frente de batalla. Mayor, sírvase de dejarnos solos. ¿Qué tal? ¿A qué viene ese pedido, mijito? Sentimos vergüenza de estar en la inactividad de la retaguardia, incorporados a un regimiento que llaman el de las señoritas. Son burlas de campamento. Pueden que hacer caso. Ese regimiento se ha formado con la juventud inteligente para ir preparando oficiales. Permítame insistir, mi general. Su caso es particularmente delicado para mí. Con tu padre canjeamos hijos. Él cuida a Bartolito y yo debo tutelarte. Perdón, señor, pero mi suerte está echada. Me ha educado mi padre con su ejemplo y sus lecciones para la vida pública. Para ser hombre de Estado en nuestro país, es preciso haber manejado la espada. Permítame que me endurezca frente al enemigo. Si en vez de ser yo el jefe lo fuera el coronel Sarmiento, ¿qué te hubiera contestado? Lo sé muy bien. Me lo dijo el día en que nos despedimos. Solamente se debe vestir este uniforme en defensa de la patria y con la disposición de morir por él. Quiero poner a tus razones. La juventud siempre termina por reclamar sus fueros. Nuestra generación también exigió su puesto en el campo de batalla. Dominguito, ve en tus ojos la llama inmortal que por suerte para esta tierra se transmite de padres a hijos. Sí, mi general. Asimismo estarían iluminados sus ojos y los de mi padre cuando volvieron del destierro dispuestos a ofrendar sus vidas. Quizás. Ha pasado tanto tiempo. Como padre me niego todavía, pero como general le anuncio que mañana al amanecer el capitán Sarmiento y sus compañeros de armas deberán ponerse en marcha hacia el frente de batalla para servir a las órdenes del comandante Lucio Mancilla.
gran formación. Yo ya estoy listo. Al fin, hermano. ¿Y esta carta, niño? Déjala ahí, la continuaré cuando vuelva. Señores oficiales, este silencio indica que la escuadra aliada ha cumplido su misión. Nuestro batallón pasará al ataque para asaltar las trincheras enemigas. Pónganse al frente de sus compañías y arénguenlas a la espera del toque de atención. Soldados, los custodian las oraciones de nuestras madres. Debemos enfrentar al enemigo con el ánimo serenado por la santa misión de defender a la patria. Morir por ella es vivir, es dar a nuestro nombre un brillo que nada borrará. ¡Sobre el hombro! ¡Par! ¡Paso redoblado! ¡Par! Thank you.
Francisco. Toma, lleva la bandera. Llévala. Toca en retirada. Cumplí la orden. No puedo dejarte aquí. Teniente, se lo ordeno. Cumpla la orden. Capitán Marcos Paz. Capitán Domingo Fidel Sarmiento. Ya roto la casaca. Voy a coser el fruto. Cuenta, mi comandante. Todavía burlan de nuestra derrota. No, teniente. Festejan su victoria y tienen derecho. La han conquistado valientemente. Estoy contento, hice una gran adquisición. Se van a quedar con la boca abierta. ¿Quién vale? Thanks, sir. Señor, hubo correo. ¿Y? Malas noticias. No me diga nada, ya me lo imagino. Seguirán las intrigas palaciegas para virarme la presidencia de la ínsula. Total, yo solo seré presidente si el pueblo lo quiere. No sé eso, señor. ¿Qué les parece? No le dije que se iban a quedar con la boca abierta. América es una sola. Este soldado parece uno de los nuestros. Curiosa y aleccionadora la inscripción. Traducímela. Era un inglés medio arcaico. Pro patria. Lo ofrezco en holocausto. A su tierra. Y a su Dios. ¿Pero qué le sucede? No los entiendo. Señor, Dominguito ha muerto. Cayó en Curupaití. Cadena de desencantos.
Nada me importaba pensando que podía sobrevivirme en él. Ahora no sabré dónde arrojar este pedazo de vida que me queda. Y esta fatalidad no tendrá consuelo. No desesperemos. Cada día se desata un vínculo del corazón. Son pequeñas muertes que nos van preparando para la que termina con todo. ¿Quiere quedarse solo, señor? No. Trabajaremos como todos los días. Tal vez regresemos pronto y quiero dejar todo en orden. Contéstele que está a bordo. Ay, ay, sí. ¿Qué barco es ese? El Guerrieri. ¿A quién saluda? A don Domingo Faustino Sarmiento, nuevo presidente de los argentinos. Madre viviese, si en el puerto de Buenos Aires me estuvieran esperando junto a ella, Dominguito, a Verastain y todos mis amigos, me sería más fácil sobrellevar esta carga que el destino pone sobre mis hombros. Pero no importa, los vacíos que hay en mi corazón los llenaré con el amor de mi pueblo. Mi presidente, vuelve usted cuando el país y yo más lo necesitamos. Seguiré los rumbos de su abnegado gobierno. Y sé que lo hará con talento y honradez. De su hijo. Cuando retorne, verá que se lo devuelvo hecho un hombre. Usted también me confía, Dominguito. Se lo devuelvo transformado en héroe. Sobre la columna trunca que vigila sus restos, el pueblo ha llorado. Lo conocí cuando...
venido a ver este cielo. Por Dios, nuestro Señor, y por estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. ¡Viva Domingo Faustino Sarmiento! ¡Viva!